¿Tú eres imbécil o qué? ¿Pero qué te pasa? ¿En qué cabeza? ¡Mira cómo has dejado esto, tío! ¡Me dejaste encerrado, Rómulo! ¡Me dejaste encerrado! ¿Qué quieres que haga? Pues lo hice por tu bien, carajo. ¡Por tu bien lo hice! Mira. ¡Para que no me vieras! Mira, Rómulo. Lo que yo haga con mi vida es mi problema, ¿me entendiste? Mírate. ¿Qué? Mira cómo estás. ¿Qué quieres? ¡Así siempre estoy! ¿Cuál es el problema? Pues que estás destruido. Te estás fastidiando la cabeza, ¿entiendes? Pues ¡bravo! ¡Hago lo posible por ti! ¿Qué pasa? ¡Bravo! ¡La madre Teresa de Calcuta aquí! La madre Teresa no. Soy tu amigo. ¡Mi amigo, no me dejes encerrado! Vale. Mi amigo, dices. Ya tenemos escuela para la niña. ¿Quién es? Ay, mi amor, ¿cómo quién es? Pero si me estás escuchando la voz. Ah, sí, sí, sí. José el mecánico. Mecánico, ingeniero, electricista. ¿Cómo me quieras poner? Pero ya sabes que soy yo. Te estaba dando la buena noticia. Bueno, está bien. ¿Qué quieres, Katiuska? Decirte que ya tenemos escuela para la niña. Es más, te mandé la factura. A ver, déjame revisar. Eso sí, lo que pasa es que, bueno, no me imaginaba que se iba a hacer tanto, pero son más o menos como unos $3,000. ¿$3,000? ¿En qué escuela la metiste? ¿En Harvard? La matriculé. En la que se merece la niña, pues. En una escuela de estatus. Donde se va a rodear con gente de alta alcurnia, los mejores apellidos del país. Oye, tú dijiste que la educación de la niña es importante, ¿ah? Sí, pero $3,000. Bueno, y eso nada más en la colegiatura. Porque obviamente hay que sacar también para los gastos, no sé, pues de los uniformes, de la mochila que tiene que ser linda, los zapatos también tienen que ser de marca. O sea, tiene que ir bien, pues, ¿no? A ver, Katiuska, no. Yo no te mandé a poner a la niña en una escuela tan cara. ¿Perdón? O sea, tú me estás tratando de decir que tu hija no puede ir a un colegio un poco más caro porque solamente tu hijo tiene ese derecho. ¿Qué clase de padre eres tú, Marcos? ¿No eres equitativo? ¿No quieres a los dos por igual? ¿Tú no crees que mi hija se merece lo mismo que tu hijo? Está bien, yo no te voy a decir nada más. En todo caso, que la niña vaya a conversar personalmente contigo a tu oficina. ¿Qué te parece? Ya, está bien. Pero por favor, no toques más esa tarjeta. Ya, te voy a hacer una transferencia. Ya, me pasas los datos al celular. No me tienes que llamar, todo por WhatsApp. Perfecto, mi amor. No dudaba de ti. Besos. Chao. No puede ser posible. ¿Sabes que usted tiene que tener cuidado con el estrés de ella, ¿eh? Porque eso le puede empeorar. ¿Tú crees? Claro, señor. Esa cosa es degenerativa. Buenos días. Buenas. Charito, mi desayuno. ¿Qué, pues, señor, si son las 3 de la tarde? Yo sé que son las 3 de la tarde. Claro que sí. Es una broma. Uh-huh. ¿Segura? Sí, estoy segura. Ay, Dios. Voy. Dios. No lo puedo creer. ¿Quieres que te deje en paz? Sí. Haz lo que te dé la gana, Lucía. Pero no te voy a prestar atención. Ok. ¿Quieres que terminemos? Genial. Perfecto. Pero terminemos bien. Pero yo no quiero nada contigo, Lucía. Yo te dije, tengamos una despedida. Yo no hago eso. Ay, ¿seguro? Segurísimo. Segurísimo. Lucía, por favor. Ay, Rómulo, por favor. Lucía. Yo sé que quieres. No quiero. ¿Cómo quieres que te lo diga? Contesta. ¿Quién es? Vete. Lucía. Dime. Lucía, por favor, Lucía. Por favor. Retírate. No puedo creerlo, no quieres que conteste. Estás con alguien más. No armas un numerito ahora, por favor. Oye, no ha pasado ni un mes. ¿Es en serio, Rómulo? ¿Quieres salir de mi suite? Dime la verdad. ¿Va a venir? ¿Va a venir? Dime. Sal. Me estás rechazando. A mí nadie me rechaza. Te vas a arrepentir. Te lo juro que te vas a arrepentir. Qué guapo que se ve este hombrecito cuando es solo para mí. Mi amor, escúchame. ¿Qué? Aprovechemos que no hay nadie. Y hablemos de esto.
Tienes que sacar a Nicole de aquí. Ay, mi amor, ¿hasta cuándo con el mismo tema? Este es un buen colegio. Hay un montón de buenos colegios. Pero es que a mí me gusta este de aquí. Además, si Fabián estudia en este colegio, no veo por qué tu otra hija no. Simplemente es momento de equiparar un poco la balanza. Tú siempre supiste cómo era esto. ¿Tú sabes cómo es este juego? ¿Juego? ¿Cuál juego? Nosotros tenemos 10 años de relación y tenemos una hija. Sí, pero de la noche a la mañana estás exigiendo un montón. Mi amor, no te estoy exigiendo nada. Tú mismo quieres que tu hija tenga una buena educación. Y este es el mejor colegio de todos, donde va a tener mejores amiguitos, se va a rodear de gente con dinero, con un buen apellido, va a tener un mejor roce social. Mi amor, se queda en este colegio y punto. Te amo, chao, pero, tengo cosas que hacer. Oye. Perdón, interrumpo. Ay, no. Me contó un pajarito que ya volvieron. Ay, ¿cómo que volvimos? ¿Qué? ¿Acaso habíamos terminado? Una pelita tonta, nada más. Bueno, Lorenzo, de verdad quería aprovechar para pedirle mil disculpas por haberle hecho la vida imposible. Que los ve lindos juntos, la verdad. No se preocupe, sé que lo hace por el bien de mi bellita. Me regreso a vivir con Lorenzo. Bueno, está bien, pero quiero que sepan que cualquier cosa que necesiten, esta es su casa. Gracias. Gracias, hija, por ocuparte de este par de viejos. ¿Cómo que viejos? Viejos son los caminos. Nosotros tenemos harto kilometraje por delante. Eso es verdad. Mm-hmm. Estamos planeando un viaje por todo el Ecuador. Los dos solitos. Claro. Sí, los dos solitos. ¿Qué? ¿Quieres venir tú también? No, es que me da un poquito de miedo. No sufras, hija. Bueno, total, recién está en planes. O sea, es que me da miedo porque ustedes están grandes y... Pero inútiles no somos, ¿ah? Está bien, no me voy a meter. Seguramente cuando llegue a su edad voy a ser igual de terca que ustedes. ¿Será Concho? Sí, ábrele. Mi amor, soy yo. Ábreme, por favor. No le abres. Sé que estás ahí. Vi la luz prendida desde afuera. Ábreme. Pero que sin duda alguna, el amor y el destino son dos caras de una misma moneda.